Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren más que bien en esta mañana de jueves. Bueno, si no habían venido previamente a un bootcamp de nosotros, también quiero ponerlos un poco en contexto. La idea es que este bootcamp sea un espacio muy charlado, que realmente fluya la conversación, que no se sienta tanto como una capacitación, sino más bien como pues un espacio en donde fluya el aprendizaje, pero pues de una manera un poco más informal. Adicionalmente, pues me gustaría comentarles un poco sobre mí, por si no me han visto previamente. Yo, pues mi nombre es Mateo, yo soy geógrafo. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la migración de ArcGIS, de ArcMap a ArcGIS-Pro, de cuáles van a ser esos beneficios que ustedes van a poder encontrar, sobre todo de por qué surge esta necesidad. Y pues vamos a tener un par de ejercicios prácticos en el que de alguna manera podamos entender cómo funciona ArcGIS-Pro, cuáles son los elementos clave a tener en cuenta, cómo, por ejemplo, yo puedo empezar a migrar contenido que ya estoy trabajando en ArcMap hacia ArcGIS-Pro, pues para no tener que volver a construir esos proyectos desde cero. Y sobre todo, bienvenidísimos a todos ustedes. Como les decía, quiero que este espacio sea muy ameno, que no lo sientan tanto como una capacitación en el sentido formal de la palabra, que también pues podamos fluir un poco con respecto a la conversación. Y pues nada, aprovechemos este jueves para empezar las cosas un poco más tranquilas. Entonces, bienvenidos y voy a dar inicio, denme un segundo oculto este panel de acá, con la parte teórica. Sí, básicamente la capacitación del día de hoy se va a componer de una parte teórica muy, muy pequeñita. Y pues vamos a saltar a la parte práctica, donde esencialmente van a poder entender cómo funciona ArcGIS-Pro, pues como les venía comentando, cuáles son esos elementos clave a tener en cuenta. Y pues finalmente vamos a pasar por el tema de cómo importar mapas y demás, ¿vale? Entonces, empecemos hablando un poco sobre ArcGIS-Pro. Sí, seguramente más de algunos de ustedes ya haya utilizado esta herramienta. Sin embargo, para aquellos que son nuevos, les quiero contar un poco sobre cuáles son esos beneficios que tenemos y pues qué implica el trasladarme a ArcGIS-Pro, ¿no? Una de las cosas clave que tienen que tener aquí en cuenta es que ArcGIS-Pro cuenta con una interfaz de usuario simplificada. Esto es buenísimo porque de alguna u otra forma hace que nosotros reduzcamos tiempo en una primera medida y pues en una segunda medida tengamos todo supremamente organizado, ¿sí? Realmente ahorita vamos a ver cuando pasemos a la parte práctica, y es que esta interfaz de usuario simplificada tiene un estilo que se llama estilo cinta. ¿Qué es ese estilo cinta? Básicamente son los estilos que ustedes ven cuando visitan Word, cuando visitan PowerPoint, cuando visitan, no sé, Excel, ¿sí? Donde ustedes van a poder encontrar cada uno de los elementos sobre los botones a la mano, ¿sí? Incluso vamos a darnos cuenta cuando empecemos a abordar esta parte práctica que realmente hay muchos elementos que se repiten y esto no es de gratis, es porque estos elementos repetidos también me van a permitir a mí como usuario reducir el tiempo que esté manteniendo en el flujo de trabajo y empezar pues a familiarizarme mucho más rápido con la herramienta. Para aquellos de ustedes que vienen de un trabajo o de un flujo de trabajo con ArcMap, se van a dar cuenta que cuando empecemos a trabajar con ArcGIS-Pro, de alguna manera la forma de aprenderlo va a ser mucho más sencilla que con ArcMap, porque las disposiciones de los botones, la interfaz está mucho más accesible, es mucho más amigable, y pues esto también va a hacer que se aprenda de una forma mucho más eficiente y que sobre todo ustedes ya se vuelvan unos expertos utilizando ArcGIS-Pro en pocos días, ¿no? Otra cosa que es muy importante es que ya se encuentra integrado con ArcGIS Online y con Enterprise. Ahorita también más adelante vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a poder empezar a llamar tanto capas de ArcGIS Online como capas de, bueno, en este caso de Enterprise, no creo que lo hagamos, pero pues lo importante es que ustedes también tengan en cuenta que esto se puede hacer. Y pues realmente es muy, muy fácil, es cuestión de dirigirnos a la pestaña de catálogo, ahorita lo vamos a hacer también en la parte práctica. Y esto básicamente me va a permitir a mí empezar a gestionar tanto el contenido que tengo en ArcGIS Online como editarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un mapa en ArcGIS Online y digo como, no, pucha, es que necesito cambiarle esta colorimetría porque resulta que esa colorimetría no resultó ser útil para mi manera de expresar el mensaje que quería transmitir. Yo puedo también empezar a gestionar esos cambios no únicamente desde el propio ArcGIS Online, sino que puedo llamar
ese mapa a mi ArcGIS Pro, cambiarle los colores, cambiarle representación, incluso cambiarle datos y directamente actualizar ese mapa, ¿no? Entonces ya no tendría que eliminar el mapa, después volverlo a subir, bueno, hacer los cambios, volverlo a subir, volverlo a publicar, sino que directamente yo a través de ArcGIS Pro voy a poder tener como este contenido integrado tanto de ArcGIS Online como de Enterprise. Otra cosa que es muy importante y que pues si ustedes no son usuarios de ArcGIS Pro les va a gustar mucho es que tiene una experiencia combinada en 2D y en 3D, ¿sí? Esto realmente permite muchas cosas. Si no estoy mal, en ArcMap antes estaba también el ArcSync, que es lo que me permite a mí tener estas realidades en 3D. Sin embargo, ArcGIS Pro sí me facilita, y es que yo en un único proyecto, esto quiere decir que no voy a tener que abrir más de un ArcGIS Pro, voy a poder trabajar tanto mapas en 3D como mapas en 2D de forma simultánea. Y esto me remite al siguiente punto, y es que tiene múltiples mapas y layouts. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente a lo que yo les venía comentando, y es que en un solo proyecto yo puedo tener básicamente unos, voy a exagerar, unos 5 mapas, unos 2 layouts, unas 3 escenas en 3D, y no voy a tener que básicamente abrir otro ArcGIS Pro, porque la idea esencial de ArcGIS Pro es que yo pueda empezar a gestionar mis formas de trabajo por medio de proyectos. ¿Por qué es importante que yo pueda gestionarlos por medio de proyectos? Pues básicamente, imagínense ustedes que están trabajando en un proyecto de desminado humanitario en la Orinoquía, o que, por ejemplo, están haciendo un trabajo de recolección de campo de especies endémicas en el Guaviare. No tendrían que empezar a generar distintos tipos de cartografía o distintos proyectos dependiendo de, valga la redundancia, el proyecto laboral que ustedes o académico que ustedes estén generando, sino que automáticamente con un solo proyecto yo podría tener, por ejemplo, en el caso de la fauna del Guainía, un mapa que me indique ecosistemas, después puedo tener en el mismo proyecto otro mapa que me hable sobre distribución de especies. Entonces, de alguna u otra forma, también me facilita mucho ese flujo de trabajo. Otro importante es que me facilita las tareas de búsqueda y consulta. Esto es súper, súper clave, porque al momento de que ustedes empiecen a migrar a ArcGIS Pro se van a dar cuenta que las herramientas las tienen prácticamente a la mano, ¿no? Entonces, como yo les decía incluso antes, se van a estar repitiendo datos. Y pues para eso también es importante que ustedes tengan en cuenta que estas herramientas de búsqueda y consulta, sobre todo, nos reducen un montón el tiempo en el que nosotros estemos trabajando en un determinado proyecto o no. Y finalmente hay una cosa muy bonita que se llaman las tareas. Yo puedo mostrarles algunos ejemplos, no creo que construyamos una desde cero, pero básicamente, ¿qué son las tareas? No sé si ustedes hayan visto tutoriales en YouTube o en TikTok o, bueno, en la red social que ustedes utilicen para ver tutoriales, pero básicamente para eso a mí me sirven las tareas. Es como para generar tutoriales dentro de ArcGIS Pro. Entonces, por ejemplo, yo tengo el día de mañana que dar una clase en donde voy a evaluar gestión de riesgos, ¿sí? Que justamente es como un caso que de hecho tengo que dar esta tarde, que es una capacitación en gestión de riesgo. Y dentro de la capacitación en gestión de riesgo yo quiero incluir unas herramientas, unos geoprocesos para que las personas aprendan a generar esa gestión de riesgo, ¿no? Entonces, en lugar de decirles a ellos como no, y ahora vamos a irnos por esta herramienta y ahora vamos a seleccionar este geoproceso de acá, directamente yo lo que puedo empezar a hacer es construir tutoriales que me van a aparecer al lado izquierdo de mi pantalla. Ahorita vamos a ver cómo me aparecen esas tareas. Y yo simplemente voy a ir cargando los archivos, ni siquiera tengo que seleccionar los geoprocesos, sino que automáticamente eso se me va corriendo solo, ¿no? Entonces, imagínense, es como la ilusión de cocinar, ¿no? Entonces, yo en ArcGIS Pro puedo directamente cocinar un plato de ramen completo, ¿sí? Como puedo también tener la opción de decirle a las personas a las que estoy instruyendo, como mire, si no quiere cocinar el plato de ramen desde cero, pues si quiere yo le ofrezco esta pasta que ya viene lista para hacer y que pues directamente usted la mete en agua y salió, ¿no? Entonces, básicamente, a eso pueden hacer alusión las tareas, ¿no? A tener como esos alimentos ya, digamos que precocidos, y que simplemente los usuarios tengan que ir a depositar sus datos para generar ese plato que vendría siendo, pues, la producción cartográfica. Como les decía, ArcGIS Pro ya viene con una fusión de aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que antes hablábamos como ArcCatalog, ArcMap, ArcGlobe y ArcSync, vienen todos integrados dentro de mi ArcGIS Pro, ¿no? Entonces yo ya no voy a tener que instalar
otros tipos de herramientas o de software para poder correr elementos en 3D, para poder almacenar mi información, para poder gestionar mis datos y demás, sino que acá automáticamente ya voy a poder empezar a gestionar tanto las escenas como los contenidos en 2D y en 3D, pues en una única herramienta. Esta es la interfaz de inicio de ArcGIS Pro, pues esencialmente, como yo les decía, está muy simplificada. En la parte derecha ustedes van a poder encontrar todo lo que es el catálogo. En el catálogo, básicamente, ahorita lo vamos a explorar un poco más la parte práctica, pero pues dándoles unos spoilers en el catálogo es donde yo voy a administrar como todos los datos que tengo, ¿sí? Ahí donde voy a gestionar tanto carpetas como GeoDatabase. Acá les va también otro tip súper clave y es que ArcGIS Pro genera una GeoDatabase automática apenas se genera el proyecto, ¿no? Entonces, imagínense ustedes ya no van a tener que construir una GeoDatabase en caso tal de que necesiten almacenar capas con con el mismo sistema de coordenadas, sino que automáticamente ArcGIS Pro dice como ven, pues realmente la mayoría de nuestros usuarios requieren tener la GeoDatabase ya generada. Entonces, apenas yo genere el proyecto, ya voy a tener una GeoDatabase dentro de mi catálogo, donde se van a almacenar absolutamente todas las capas. También puedo generar otras GeoDatabases en caso tal de que lo requiera, pero acá algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta y que es súper clave es que pues realmente ya van a tener una GeoDatabase independientemente de que ustedes la construyan o no. Entonces esto facilita un montón el trabajo porque pues para empezar ustedes no van a tener que mirar si esa capa tiene el mismo sistema de información geográfica. Y demás, pues que son temitas que uno dice como, pues simplemente es ir a darle propiedades y cambiarle los sistemas de información geográfica, pero pues realmente es tiempo que uno consume, ¿no? Al finalmente a veces incluso uno está corriendo un geoproceso y dice, uy, ¿qué pasó? Y es porque pues realmente no estaban en el mismo sistema de información geográfica, bueno, el sistema de coordenadas, perdón, y pues digamos de alguna manera ArcGIS Pro ya cura en salud. En ese sentido, porque ya venimos con nuestra GeoDatabase integrada. En la parte izquierda, ustedes van a poder encontrar todo lo que es el contenido. Como les digo, esto también tómenlo como a vuelo de pájaro, porque ahorita vamos a ir punto por punto. Pero, pues, básicamente en el contenido, ustedes van a poder descubrir cuáles son las capas que están trabajando, si están trabajando tablas, cuáles son esas tablas que están trabajando, los mapas base, absolutamente todo con lo que ustedes estén editando en este momento, pues, en el espacio cartográfico. En la parte superior, como yo les decía, es donde van a poder encontrar casi todas las herramientas, ¿no? Y está dispuesta a modo de cinta, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir viendo botón por botón qué vamos a encontrar, pero pues esencialmente hay cosas demasiado prácticas acá. Y en la parte central va a estar siempre el mapa. Cosa también importante acá aclarar antes de irnos a la parte práctica, recuerden que esta interfaz, si bien es como la interfaz sugerida, ustedes pueden configurar la interfaz como quieran, ¿sí? O sea, ahorita también vamos a ver que yo si quiero puedo mover el mapa a la derecha, si quiero puedo mover el catálogo en la parte superior o lo puedo mover abajo. Digamos que esta es la interfaz recomendada, que es como la que se probó por equipos de expertos que funcionaba más y optimizaba tiempos. Sin embargo, pues hay personas que les funciona de una manera distinta, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que si ustedes quieren personalizar su ArcGIS Pro para que a lo mejor puedan tener acceso a las tareas de una forma mucho más rápida o a las tareas que ustedes utilizan de forma frecuente, también se puede empezar a hacer. Incluso, acá les va otro tip, y es que ArcGIS Pro también ya cuenta con una cosa que se llama favoritos, ¿no? Eso yo lo puedo poner dentro del catálogo. ¿Qué son los favoritos? Básicamente, son todos estos elementos que yo puedo dejar como dentro de mi lista de elementos frecuentes a utilizar, ¿no? Entonces, démosles un ejemplo. Pensemos, chan, chan, chan. Por ejemplo, yo tengo una lista de colores cuando voy a pintar de cuáles son mis colores favoritos, ¿no? O sea, los colores que más suelo utilizar. Por ejemplo, cuando yo pinto un cuadro, los colores que más se suelen ir son azules, ¿no? Entonces, yo por lo general tengo los azules más a la mano. Básicamente, para eso también me sirve esta parte de favoritos. Y es que si, por ejemplo, ustedes como organización trabajan mucho con datos de, no sé, de demografía de Colombia y Ecuador, de datos poblacionales sobre, no sé, me voy a inventar cosas, índice de pobreza multidimensional, a datos departamentales, de provincias, de parroquias, de veredas, de lo que ustedes necesiten, pueden empezar a almacenar todos esos datos en la parte de favoritos
y con eso, pues en futuras ocasiones no tengan que llamar esos datos nuevamente, sino que automáticamente ustedes pueden decir, pucha, yo tengo eso en favorito, entonces directamente es dirigirme ahí y empezar a trabajar, pues, en mi flujo de trabajo normal. Ah, bueno, hasta aquí la introducción. Ahora ya vamos a empezar con la demostración. Básicamente lo que vamos a ver es, uno, cómo yo voy a empezar a migrar contenido de Arma para ArcGIS Pro, ¿no? Entonces, una de las preguntas más frecuentes que hacen es como, bueno, ¿qué pasa si yo no me migro a ArcGIS Pro? Esto sí también es como bien importante aclararlo. Yo les recomendaría que se vayan migrando a ArcGIS Pro, aquellos que no, aquellas organizaciones que no lo hayan hecho, pues esencialmente porque ArcMap se está dejando de actualizar, ¿no? Entonces, ya incluso se está quedando rezagado. Hay algunos geoprocesos que tú en ArcGIS Pro te demoras 20 minutos y en ArcMap te estás demorando unas 2 horas. Esto es porque, pues, el geoproceso no se ha actualizado, ¿no? Entonces, primero, para reducir flujo de trabajo. Segundo, para mantenerse al día, esto es súper importante. Ustedes saben, sobre todo nosotros que trabajamos, digamos que en este gremio de las tecnologías, realmente mantenerse al día es cuestión de vida o muerte, ¿no? Porque, pues, al fin y cuentas, si yo sé que sale un nuevo geoproceso que me reduce el tiempo, que me hace mejores cálculos, que optimiza mi flujo de trabajo, pues lo más conveniente es que yo empiece a utilizarlo, sobre todo para tampoco quedarme rezagado frente a otras organizaciones o frente a otros espacios que sí están utilizando como este tipo de herramientas, ¿no? ArcMap ya no se va a actualizar más, entonces les recomiendo también que pues empiecen a generar este tipo de migración, pues porque al fin de cuentas ahora la herramienta que se quiere empezar a utilizar como punta de lanza es ArcGIS Pro y es que realmente tiene muchos beneficios para disponer, ¿no? Entonces, bueno, ya les dejo un poco de charla introductoria. Y vamos a ir a abrir nuestro bonito ArcGIS Pro, ¿no? Entonces, bueno, esta es la pestaña de inicio de ArcGIS Pro. Esta es la última actualización que hay. Nosotros estamos en ArcGIS Pro 3.1. Pero si ustedes tienen un ArcGIS Pro en 2.9, en 3.0, no importa, esencialmente la capacitación va a ser la misma. Puede que esta interfaz inicial, si ustedes lo tienen en 2.9, se vea un poco distinta. Pero pues realmente los elementos básicos permanecen en donde deberían estar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar apenas abran ArcGIS Pro? Básicamente esta va a ser la interfaz de inicio, ¿sí? ¿Qué va a encontrar esa interfaz de inicio? Pues una pestaña que se llama inicio, que es esta de Home. También van a encontrar una cosa muy bonita que son los recursos, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes le dan clic a estos recursos, van a poder encontrar información de cómo puedo crear un proyecto, cómo puedo explorar datos, cómo puedo simbolizar mapas en capas, cómo puedo hacer capas desde cero, cómo puedo utilizar los geoprocesos y las herramientas. Pero adicionalmente van a tener acceso a más tutoriales, como por ejemplo puede ser ASRI Academy, ASRI Community, esto creo que estudiaron ArcGIS. Entonces, pues realmente ustedes van a poder disponer de todo un espacio de entrenamiento. En caso tal de que lo necesiten. Yo que suelo recomendar que en serio se pasen y se den una ojeadita por estas partes, porque hay veces muchas de las dudas que tenemos se pueden resolver de una forma muy sencilla por medio de estos elementos de ayuda de aprendizaje y de capacitación. Entonces, independientemente de la capacitación que tengamos el día de hoy, igual recuerden que ustedes me pueden estar enviando las preguntas que deseen. Incluso después de la capacitación me pueden estar enviando preguntas al correo. Y pues las estaré resolviendo. Sin embargo, pues yo sí les recomendaría que miren esta parte de aprendiendo de los recursos. Incluso miren que acá mismo cuando yo le quiero decir que quiero saber más sobre recursos, hay una parte en la parte inferior derecha que nos está preguntando como, mire, usted viene directamente de ArcMap, entonces le voy a enseñar cómo se puede adaptar desde ArcMap a ArcGIS Pro, ¿no? Entonces, esto es súper clave que lo tengan en cuenta, sobre todo aquellas organizaciones que no han trabajado previamente con ArcGIS Pro. Ahí sí les pido, por favor, de que sean muy juiciosos y que apenas ingresen como a su ArcGIS Pro, se vayan acá a la documentación y lean esta parte de si ustedes vienen de ArcMap. ¿Qué básicamente les van a decir? Pues, uno, va a haber una documentación de cómo podemos importar estos documentos de ArcMap a ArcGIS Pro. Esto también lo vamos a ver en la sesión de hoy, entonces no se preocupen. Sin embargo, pues esto es súper sencillo. En serio, es como cuestión de dar clic y ya tenemos esos proyectos importados. Pero pues en caso tal de que lo necesiten, acá está esta documentación adicional. También hay una guía
para la migración de ArcGIS Pro, ¿no? Entonces, esto es sobre todo, ¿qué pasa si yo como usuario tengo más dudas sobre ArcGIS Pro? Entonces, miren que acá yo puedo ver qué es lo que necesito saber sobre ArcGIS Pro, básicamente, cómo puedo empezar a instalarlo y a descargarlo desde cero. Esto también le sirve demasiado, sobre todo a las organizaciones que no han generado como su proceso de instalación con ArcGIS Pro. Igual, pues no se preocupen que nosotros también brindamos asesoría en ese aspecto. Y acá hay un punto muy importante que es el que a mí más me suelen preguntar. O sea, créanme que yo por mes tengo varias reuniones con organizaciones que me dicen como, mira, Mateo, es que yo entiendo que ArcGIS Pro es una herramienta que ahorita, mejor dicho, tiene muchas más ventajas frente a ArcMap y que está revolucionando la manera como de entender este tema de los sistemas de información geográfica, pero yo cómo migro mi contenido, ¿no? ¿Cómo muevo eso, todos esos años de trabajo o esos meses de trabajo que yo llevo haciendo dentro de ArcMap? ¿Cómo hago para mover todo eso a ArcGIS Pro? Porque pues yo no quiero hacer todo desde cero y no lo quiero mover. Entonces, acá sí también les recomiendo que se lean esta guía. Que es de movimiento de contenido hacia ArcGIS Pro, pues como les digo, esto también lo vamos a ver el día de hoy, pero no está de más como informarlos. Igual no se preocupen que ahorita vamos a empezar a importar estos mapas en MX de hacia ArcGIS Pro. Y ya, pues digamos que esto es como para que lo tengan en cuenta. Acá hay otra cosita adicional, esto sí no lo he abierto, dice que es para usuarios de ArcGIS Pro. Miren que incluso también es otra documentación como para que ustedes se preparen a hacer esa migración, ¿no? Entonces, saben que incluso con el video que tengamos el día de hoy de esta capacitación, también les voy a estar contando toda esta documentación, porque realmente sí es muy completa. ¿Sí? O sea, les recomiendo mucho que se la lean. Como pueden ver, es súper, súper corta. Y esto les va a explicar cómo son estos flujos de trabajo en comunes. O sea, miren que incluso acá no únicamente les va a estar enseñándoles a ustedes de cómo vamos a migrar datos, cómo vamos a migrar un mapa de ArcMap a ArcGIS Pro, sino que pues directamente les va a decir cuáles son esos flujos de trabajo en comunes, cómo puedo empezar a migrar ese trabajo existente que yo ya tengo, cuál es la diferencia entre los documentos y los proyectos, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Antes nosotros teníamos documentos, pero pues ahora en ArcGIS Pro esencialmente vamos a trabajar a través de proyectos, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en la capacitación del día de hoy, no se preocupen, pero esa documentación existe. En caso tal de que lleguen a necesitarla o si en un futuro tienen dudas, igual pues no se preocupen que también parte del acompañamiento implica que nosotros vamos a estar ahí como pues pendientes en caso tal de que ustedes necesiten algo adicional, ¿no? Bueno, entonces como les decía, esta es la interfaz de inicio de nuestro ArcGIS Pro. Acá van a poder encontrar pues una parte que se llama inicio, otra de los recursos y otra de las configuraciones. Esta de las configuraciones también es importante, creo que fue muy rápido, aparece en la parte izquierda, bajo un poquito, acá está configuraciones, y esto es muy importante sobre todo para las organizaciones que tienen dudas conforme a su licenciamiento, ¿no? Muchas veces pasa que yo estoy instruyendo algún curso o estoy enseñando algún geoproceso y me dicen como, o les digo, incluso como no, ustedes necesitan para esto la extensión de análisis en 3D. Y pues muchas veces se quedan como, bueno, ¿y yo cómo sé si tengo o no esa extensión? Una forma es a través de configuraciones. Si yo puedo saber acá en el licenciamiento, si le doy clic en licenciamiento, ya puedo saber cuáles son esas extensiones que tengo dentro de mis ArcGIS Pro. Esto también es súper, súper importante que lo tengan claro, incluso antes de empezar a trabajar con ArcGIS Pro, saber cuál es el tipo de licencia que ustedes tienen, si es una básica, si es una estándar, si es una avanzada. Y cuáles son las licencias que ustedes poseen. Porque dependiendo de las extensiones que ustedes tengan y el licenciamiento que posean, pues básicamente va a ser el alcance de geoprocesos que ustedes van a poder realizar. Si no es lo mismo que yo tengo un usuario avanzado y que tenga extensiones en 3D, a que pues tengo un usuario básico sin ningún tipo de extensión, ¿no? Digamos que me voy a ver un poco limitado con respecto al alcance. Igual seguramente si ustedes en estos momentos están consultando el licenciamiento, lo más probable es que sí encuentren este análisis en 3D porque pues si están dentro de nuestro programa Nonprofit ya habían incluido como estas extensiones dentro del licenciamiento, ¿no? ¿Qué otras cositas pueden ver en esta parte de configuraciones? Básicamente si ustedes quieren cambiar el idioma. Otro tip que yo suelo darles es que pues a menos de que ustedes en definitiva no se lleven para nada con el inglés, procuren tener su ArcGIS Pro en inglés. ¿Por qué?
porque la mayoría de tutoriales, la mayoría de procesos de aprendizaje y demás de geoprocesos ponen el nombre del geoproceso en inglés. Y ustedes me dirán, como no, pues no es difícil, simplemente lo traduzco y ya está. Pero es que a veces la traducción no está literal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unos geoprocesos que se llaman merge, ¿sí? Y en español puede ser unión de atributos, pero también puede ser otro tipo de unión, ¿no? Entonces, como que a veces uno, mientras va traduciendo las cosas, dice como no es el geoproceso, por más de que se llame unión, no es este mismo geoproceso de unión. Entonces, yo sí les recomendaría que mantengan su ArcGIS Pro en inglés, sobre todo para cuando en esa fase inicial de aprendizaje, para que estén muy pendientes de cómo se llaman los geoprocesos y para que funcionen. Bueno, esta también va a ser la interfaz inicial. Miren que acá lo primero que también me está preguntando es como, bueno, ¿quiere abrir un proyecto pasado? Si yo quiero abrir un proyecto pasado, simplemente busco dentro de los proyectos que yo ya tengo acá almacenados y pues selecciono el proyecto que quiera abrir y demás, ¿no? Ahorita también voy a profundizar un poco sobre esos proyectos, no se preocupen. O quiere abrir un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso yo quiero decir como, no, quiero generar todo desde cero, quiero abrir un proyecto nuevo. Entonces, cuando yo quiero abrir un proyecto nuevo, miren que acá también me está preguntando otras cositas adicionales, ¿no? Entonces, quiero abrir el proyecto como un mapa, como un catálogo, ¿sí? Que esto es básicamente para gestionar los datos, como una escena global. Una escena global es una escena en 3D, pero pues es un poco más amplia, es cuando yo ya veo el mapa mundi, o una escena local. Una escena local también es un mapa en 3D, pero la diferencia es que ya va un poco más hacia pues una escala a nivel ciudad, a nivel vereda, sin municipios, bueno, en Ecuador eso se llaman parroquias, como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Acá realmente no pasa nada si ustedes seleccionan una o la otra. Realmente, como yo les decía, dentro de un proyecto yo puedo tener estas cuatro, ¿no? Simplemente acá lo que me está preguntando es con cuál de las cuatro quiere empezar. Yo por lo general empiezo por el mapa. De hecho, es como la más sencilla. Y miren que acá automáticamente yo le doy clic. Lo que él me está preguntando son dos cosas. ¿Cómo quiere que se llame ese proyecto que quiere crear? ¿Y en dónde necesita que lo almacene? En este caso yo le voy a decir como no, quiero que se llame capacitación. Acá les va otro tip súper importante. Por favor, no dejen los proyectos con ese nombre por defecto. Porque pasa, y me pasa a mí, miren, por ejemplo, que yo tengo acá un poco de proyectos que se llaman mi proyecto 17, mi proyecto 16, mi proyecto 15, 13, 11. Digamos que eso uno cuando lo está creando no le ve el inconveniente, pero ya cuando después uno está manejando los datos y los está gestionando, sí es un problema, sobre todo porque pues yo a estas alturas de la vida no sé qué tengo, por ejemplo, en mi proyecto 3, ¿no? Entonces me tocaría abrirlo, ver qué es lo que tengo, renombrarlo, como para que después no tenga que volverlo a abrir y pues dejarlo almacenado, ¿no? Entonces, directamente yo sí les aconsejo que se curen en salud y pues abran el nombre en el proyecto con nombres clave, ¿no? En este caso va a ser capacitación bootcamp, por ejemplo. Bueno, ejemplo, capacitación. Ay, creo que no se pueden con espacios ni atributos especiales. No me creas, olviden. Bueno, le damos que sí. Ah, creo que no se puede crear porque ya tengo un nombre parecido. Listo. Y miren que acá ya automáticamente me crea el proyecto. Tan. Y tenemos la interfaz inicial que yo les estaba mencionando. El catálogo a la derecha, el contenido a la izquierda. Miren que acá en este caso no tengo el contenido, sino tengo una cosa muy bonita que son las tareas, ¿no? Esas tareas es lo que yo les decía, lo que yo les comentaba, que si por ejemplo yo le quiero generar una nueva tarea, miren que acá yo le di clic en generarla, puedo decirle, puedo darle una descripción, puedo darle un resumen, ta, ta, ta. Puedo asignarle unos tags, pero pues acá, a medida que yo voy pasando de esas tareas, pues le puedo incluso agregar recursos, le puedo agregar geoprocesos y demás. O sea, eso es como básicamente para hacer tutoriales en los que uno le dicen como, no sé, el de hacer la natilla, ¿no? Como póngale leche, rebulla hasta que la mezcla sea homogénea, después, no sé, yo no sé cómo hacer una natilla. Creo que después uno la mete a la nevera. Y creo que sale, ¿no? Esperemos que esté así. Pero pues básicamente así funcionan las tareas, ¿no? Es hacer ese paso por paso para que las personas que no tienen un harto conocimiento en sistemas de información geográfica, que no son cartógrafos, que no son geógrafos y otras disciplinas que trabajan en estos temas de los sistemas de información geográfica, pues que puedan tener una guía de cómo hacer un paso a paso y simplemente ellos tengan que dar clic si ya tengan básicamente su natilla hecha, ¿no?
Como les decía, acá también está la parte de contenido, en la parte izquierda. Y pues en la parte superior están, ay, perdón, están como las cintas, ¿no? Entonces yo tengo un apartado que es el de mapa, el de insertar, análisis, visualización, edición, imagen, compartir y ayuda. Estos son los básicos, ¿sí? Yo puedo hacer más cosas a partir de esto. Ahorita vamos yendo uno por uno. Incluso puedo abrir o quitar algunos. Y algo que me gusta mucho de ArcGIS Pro es que dependiendo del tipo de datos que yo esté manejando, él me va a dejar hacer o no hacer algunas cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, ay, perdón. Miren, por ejemplo, que aquí yo tengo unos geoprocesos que están en gris. ¿Por qué están en gris? Me preguntarán ustedes. Básicamente porque ArcGIS Pro lo que ya hace es que incluso está analizando los datos que yo le he subido desde antes de que le pida que los analice, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Si, por ejemplo, yo subo una capa de tipo raster, se me van a o una capa de imagen satelital, directamente ArcGIS Pro me va a reconocer que esto es una imagen satelital y me va a habilitar todos estos botoncitos, ¿no? Entonces, yo acá si, por ejemplo, no subo una imagen satelital, subo un archivo de tipo vector, no me va a dejar desplegar ninguno de estos elementos, porque sencillamente ArcGIS Pro ya me ha hecho un análisis de los elementos que tengo. Y, chan, 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 ay, discúlpenme un momento, voy a dejar esto como no molestar, para que no me lleguen los mensajes, porque me distraigo un poco. Y, como les decía, pues básicamente lo que hace es que hace un preanálisis de los datos y me dice, no, yo a usted no le voy a correr ningún tipo de imagen satelital, de análisis de imágenes satelitales, porque pues resulta que dentro de todo lo que me ha subido no tiene ninguna imagen satelital. Entonces, pues eso le va a salir en error y se va a demorar unos 40 minutos cargando, ¿no? Entonces, miren cómo también a través de estas nuevas plataformas, uno, nos agilizamos un montón de procesos y dos, pues también ahorramos muchísimo tiempo. Como ya les decía, vamos a ir una por una, pero antes de eso vamos a hacer algo muy importante y es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo necesito importar, traer mi información de ArcMap a ArcGIS Pro? ¿Sí? Antes de conocer la misma interfaz de ArcGIS Pro, yo quiero que pues ustedes aprendan a migrar ese contenido porque créanme que esta pregunta la hacen muchísimo y en serio es demasiado, demasiado fácil. Lo que tenemos que hacer es irnos a esta pestaña de acá que se llama insertar, ¿no? Y en la parte de insertar ustedes van a encontrar un botoncito que se llama importar mapa. Miren otra cosa súper, súper bella de ArcGIS Pro y es que cuando yo paso mi puntero sobre los botones, él me está diciendo acá qué es lo que hace cada cosa, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo le doy en notebook, me dice, te va a crear un notebook de Python y tú lo puedes agregar al proyecto. Presiona por favor F1 si quieres conocer más información, ¿no? Incluso si yo le doy acá, si paso el puntero sobre importar mapa, él me dice importe un proyecto existente. Bueno, en ese caso no es un proyecto, son documentos, un documento existente de ArcMap, ArcGlob o ArcGIS y vuélvalo como en un mapa base, empaquételo y demás, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente es darle clic acá donde digo sí, quiero importar un mapa. Cosa importante, antes de empezar. Si ustedes, este tema de importar mapa únicamente funciona para ArcMap, ArcGlob o ArcGIS. Si ustedes quieren agregar datos, agregar conexiones, eso sí ya lo pueden hacer bien a través de esto que se llama agregar conexión. O yo realmente lo prefiero hacer es desde agregar carpeta. O sea, si me preguntan como a mí qué es lo que prefiero dentro de mi flujo de trabajo, yo por lo general lo que hago es que agrego todo en carpetas porque es como mi manera de organizarme. Pero realmente en ambas se pueden y ambas son igual de eficientes. Y importar mapa únicamente es como para traer ese contenido que yo venía trabajando como organización en ArcMap hacia ArcGIS Pro. Simplemente le doy clic acá en importar mapa y busco dónde estará, en ese caso, el archivo, ¿sí? Y en este caso, tan, 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 se me olvidó. Vamos a mirar dónde tenía ese archivo. ¿Cómo se llamaba? Migración. Ok, se llama migración. Entonces, le voy a dar, supongamos que yo tengo un proyecto en ArcMap que necesito traer con urgencia a ArcGIS Pro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente le doy clic a importar mapa. Acá en las carpetas busco la carpeta de migración.
Ingreso nuevamente a la carpeta en donde tengo pues los datos. Y miren que acá automáticamente él me busca los archivos que son .mxd. Hay otros tipos de archivos, pero pues por lo general uno casi siempre migra con .mxd. De hecho, yo les recomendaría que si están trabajando en un documento en ArcMap, que tiendan como a convertirlo en .mxd primero y después ahí sí lo migramos en ArcGIS, ¿vale? Le vamos a dar OK. Y ya. O sea, miren que ya migré. Literalmente esto era lo que tenía que hacer para trasladar mi información desde ArcMap a ArcGIS Pro. Solo es darle clic a importar mapa y seleccionar el .mxd. ¿Qué puede pasar? Que a veces las geodatabases molestan por las, digamos que por las rutas, ¿no? Entonces yo sí les recomendaría que si van a migrar también una geodatabase completa y demás, ustedes también pueden migrar esa geodatabase agregando como estas conexiones de database. Sí, simplemente buscan la geodatabase. Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo ya una geodatabase de Humboldt SIP, ¿sí? Entonces, quizás en esa geodatabase, esta es la segunda opción que yo les recomiendo para migrar. Es como, bueno, algo que también me pasa mucho y es como, bueno, Mateo, pues yo tengo un proyecto, bueno, un documento en .mxd, pero resulta que mi proyecto tiene como 20 archivos en .mxd, entonces, pues, a mí me da pereza ponerme a importar todos. En este caso, si ustedes pueden almacenar todas las capas en una misma geodatabase, pues lo que también podrían hacer es migrar todo el contenido que tienen, todo lo que han construido, lo mueven a una geodatabase y ya acá simplemente le dan clic en agregar conexión de geodatabase. Y buscan la geodatabase que ustedes migraron, la que ustedes construyeron. Si en este caso yo tengo una geodatabase del Instituto Humboldt, ¿sí? Seguramente acá dentro de esta geodatabase tendré unos tres shapes, unas 20 tablas. Yo no sé, digamos que eso ya depende nuevamente de cómo ustedes estén gestionando los datos. Pero es que miren que realmente es muy sencillo, ¿no? Simplemente le doy clic acá, agregar conexiones, ta, 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 busco la geodatabase o en caso de que quiera importar un archivo. .mxd o de ArcMap, ArcGlobe o ArcGIS, ¿sí? Digamos que creo que si son de ArcGIS no salen con .mxd, sino salen con otra referencia que la orden se me olvidó, pero simplemente le dan acá en importar mapa y ya, tal cual, acá lo tienen, le dan clic y fíjense que acá ya me carga todos los mapas con el elemento, incluso me cargó un layout, ¿no? Entonces, como para que lo tengan presente. Yo incluso puedo empezar a bloquear, bueno, es que esto ya es como para temas del layout, que es como si yo quiero bloquear la línea de escala y demás, como para que no tenga que mover este mapa de Mali, de hecho este mapa está bien bonito. Denme un segundo. Tan, 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 tan. Es que estaba mirando si había comentarios en la parte de preguntas. Y pues básicamente... Este es el proceso de migración, ¿no? Entonces, miren que fue cuestión de dar dos clics. Simplemente tengan siempre muy en cuenta que es desde la parte de importar mapa, donde ustedes van a poder mover todo desde ArcMap, ArcGlobe o ArcGIS. O, pues, la otra alternativa que yo también suelo sugerir bastante es que cojan todos sus datos y los muevan a una geodatabase y, pues, establezcan la conexión con la geodatabase. Ambas son igual de válidas, ambas les van a funcionar igual. Pues realmente lo de importar mapa, digamos que está pensado para que ustedes no tengan que demorarse mucho, porque eso también fue uno de los objetivos al momento de construir ArcGIS Pro, ¿no? Es como, bueno, que las personas, las organizaciones que tengan su contenido en ArcMap, simplemente con dar dos clics ya puedan cambiarlo y no tengan que hacer una vaina que les dure 3 días, ¿no? Entonces, así es que se puede de alguna manera exportar o importar, bueno, importar contenido desde ArcMap hacia ArcGIS Pro, ¿vale? Si tienen dudas, recuerden que la pueden ir dejando. De todas maneras, yo les voy a estar dejando también toda esta documentación de la que yo les estuve hablando, que es muy, muy completa, para que ustedes puedan también tener como un espacio adicional de aprendizaje en caso tal de que lo requieran, ¿vale? Ahora vamos a empezar un poco hablando de esos cambios que tiene ArcGIS Pro y de por qué es importante, pues, que ustedes empiecen a, digamos, que adaptarse a esta nueva interfaz, ¿no? Para empezar, empecemos como discutiendo un poco el tema de los proyectos, ¿no? Entonces, como yo les decía, en ArcGIS Pro ya no hablamos de documentos, en ArcGIS Pro hablamos de proyectos, ¿no? Un proyecto puede tener muchas cosas dentro del mismo, valga la redundancia, proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué puede tener un proyecto? Puedo tener un proyecto capas, puedo tener tablas, puedo tener bases de datos, sí, pues básicamente eso es lo que nomás sube.
Y ustedes me dirán, bueno, imágenes también. Ustedes me dirán, como, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre ArcMap? Sí, pues yo en ArcMap también puedo tener mapa, también puedo tener capas, también puedo tener tablas de datos, también puedo tener imágenes. Es que esencialmente yo puedo manejar múltiples vistas en un proyecto, ¿sí? Entonces, adicionalmente de tener esas capas, esas imágenes, esas tablas, yo también puedo manejar múltiples mapas. Entonces, dentro de un mismo proyecto, yo puedo estar trabajando con 5 mapas. Y de esos 5 mapas, pueden que 2 mapas sean en 3D. Y de esos 5 mapas, puede que yo tenga un layout, ¿no? Entonces, no, yo necesito imprimir un layout. Y esa es otra cosa que también me gustaría ahorita mostrarles. Y es que ArcGIS Pro ya viene con una, como con un sistema que a ustedes les va a permitir encontrar los layouts de una forma súper sencilla. O sea, vienen unos layouts casi que. Eso tiene un nombre, como hechos, ¿no? Entonces simplemente yo migro el mapa y ya tengo el layout de hecho y no me demoro como moviendo la barrita de escala, poniendo la flecha al norte, ya vienen con las convenciones cartográficas sugeridas para que también lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces en este caso voy a abrir otro proyecto. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque quiero que vean el potencial que tiene ArcGIS Pro. Este de acá. Le voy a decir que no quiero que me guarde cambios. Bueno, esperemos un poquito. Mientras tanto, voy a mirar. Creo que acá hay un comentario. Dice, cuando la ayuda database tiene dominios atributos definidos, se puede perder en la migración. Buena pregunta. ¿Qué puede pasar a veces con las geodatabases? Sobre todo es en tema de la simbología, ¿sabes? O sea, que a veces, no sé, yo estoy consolidando una simbología y me quedó el mapa súper bonito con los elementos como yo los quería, con la colorimetría adecuada, ta, ta, ta. Y lo mandé toda la geodatabase y cuando vuelvo y la mando, digamos que no se me exporta la simbología. Pero hay una forma de exportar esa simbología, pero la verdad sí te la quedaría debiendo porque no me acuerdo cómo. Voy a buscarlo y te lo envío. Porque sí hay una manera como para que yo también, en caso tal de que no me esté cargando la simbología, pueda llamarla. Porque eso también puede que pase, ¿no? O sea, que ustedes estén migrando. Normalmente, si ustedes lo migran desde acá, desde importar mapa, les importa con la simbología y toda. O sea, digamos que esta parte de importar mapa sí está absolutamente pensada para que ustedes les migre el proyecto tal cual lo tenían. Pero si lo van a migrar por GeoDatabase, en caso tal de que ustedes tengan muchos, muchos datos, sí es posible que con respecto a la simbología hayan cambios. Entonces, déjenme, yo averiguo, porque la verdad no me acuerdo muy bien cómo, pero estoy casi seguro que sí se puede también, como que yo guarde esos datos de simbología y simplemente los exporte después cuando me los pida. Entonces, bueno, esto que yo abrí aquí es básicamente un proyecto que yo suelo mostrar mucho en esta capacitación. ¿Por qué? Porque si se fijan, hay muchos tipos de mapas, ¿no? Entonces, dentro de un único proyecto que se llama Introducción a ArcGIS Pro, tengo un mapa en vector, que es de una ciudad, si esto es de Wellington, que en Nueva Zelanda. También tengo otro proyecto que ya va más, fíjense que acá yo no estoy manejando un solo polígono, sino que ya estoy manejando colorimetría, simbologías y demás, todo dentro del mismo proyecto en otro mapa. Tengo otro mapa que es una escena en 3D, esperemos a que me cargue, que es también de la ciudad. Bueno, se está demorando un poquito en cargar, pero pues miren que acá, si yo me alejo, ay no, es que esta es una escena local. Pero no importa, generemos una escena global. Ahorita generamos una escena también global para que ustedes vean cómo yo puedo empezar a generar este tipo de escenas en 3D. Tengo un layout, ¿sí? Que es como un caso tal de que yo necesite imprimir este mapa. Y pues tengo acá otro mapa que la verdad, si no sé este, ¿por qué lo abriría? Ah, esto fue una capacitación que yo estaba dando, pero miren que acá yo puedo tener mapas de todo lo que quiera, ¿no? O sea, incluso me cayó como anillo al dedo porque esto es un mapa de Bogotá. Estas son las divisiones. Ahí eso tiene un nombre. O sea, imagínense que la iglesia como que tiene sus propias divisiones territoriales, aparte de las divisiones administrativas, eso es bien loco. Pero, pues básicamente eso estaba aprendiendo hace poco con una organización eclesiástica.
Y pues abrí este mapa para trabajarlo acá. Pero miren que yo acá realmente estoy trabajando múltiples cosas, incluso ni siquiera están bien como en la misma posición geográfica. Entonces realmente puedo aprovechar estos proyectos para, pues valga la redundancia, trabajar proyectos que sean de una misma temática. ¿Qué es lo que yo sugiero normalmente? Es como, miren, si ustedes como organización están trabajando en un proyecto de ecología en el Guaviare, pues no se pongan a hacer 20 proyectos de ecología en el Guaviare, sino hagan unos 3 proyectos de ecología del Guaviare y ahí le guardan todos los mapas que hagan, ¿no? Eso sí, pues guárdenlos con mucho cuidado porque pues si se pierde el proyecto, se pierden todos los datos, ¿no? Entonces es importante también que ustedes almacenen muy juiciosos esos datos. Ay, y de hecho me acuerdo, acá les voy a otro tip también, y es que cuando vayan a hacer la migración de la Geodatabase, procuren guardar todo en el disco D, ¿no? O sea, como que guárdenlo en el disco D y no lo guarden con un nombre así súper largo, como de 20 caracteres, sino que procuren que sean unos nombres cortitos, porque así, no me pregunten por qué, pero así me he dado cuenta que se migra mucho más eficiente la información, que pone menos problemas, que no salen errores. Seguramente es porque, claro, como la información queda toda almacenada en el disco D, pues ArcGIS Pro no tiene que empezar a buscar entre 20 carpetas donde pueden encontrar cada cosa, sino que pues automáticamente las guarda. ¿Qué más les puedo comentar sobre esto? No, pues esencialmente esto es la parte como de lo que yo les comentaba, que uno puede abrir múltiples mapas y layouts y demás, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría ahora? Que aprovecháramos esta media hora que nos queda restantes para explorar esta cinta de acá arriba, el catálogo, el contenido y demás, ¿no? Entonces vamos a empezar por el catálogo, porque ese catálogo es bien, bien importante. A través del catálogo es donde ustedes van a poder ver cuáles son los elementos que tienen, ¿no? Entonces, los notebooks, ustedes me preguntarán qué es un notebook. Un notebook básicamente es, si yo quiero empezar a meterle código de programación al asunto, puedo hacerlo a través de un notebook. Incluso yo puedo generar toolbooks o cajas de herramienta a través de códigos de programación también, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta. Acá voy a tener también almacenado a todos los datasets y los databases. Y fíjense algo que yo les comentaba, y es que acá automáticamente yo genero el proyecto, ya viene con una geodatabase, ¿sí? Y esta geodatabase me contiene todas las capas, ¿no? Entonces esto también es una bendición porque yo no voy a estar ahí pendiente de si está todo en el mismo sistema de coordenadas, que me esté corriendo en la proyección que debería y demás, sino que acá automáticamente. Es curioso, porque yo me acuerdo que en la universidad, como que una de las cosas que yo más me fijaba cuando estaba haciendo mapas era como, no, pues sistemas de coordenadas, el tema de proyecciones y demás, pero pues siento que uno ya con el tiempo como que lo va automatizando, pero acá está aún más automático, porque claro, ya me generó la geodatabase, entonces pues si yo cambio un sistema de coordenadas acá, simplemente lo cambio con la misma geodatabase y todo me queda bajo ese mismo sistema, ¿no? También voy a poder gestionar los layouts, los estilos. Ah, esto es lo que yo te decía, que uno acá puede importar estilos, pero la verdad no me acuerdo muy bien cómo. Las carpetas, estas carpetas son súper, súper importantes porque acá es como yo les comento que es donde se va a incluir toda la información. Y hay otras cositas que se llaman locators, que son básicamente espacios de localización que ustedes quieran poner dentro del mapa. ¿Qué más pueden encontrar en catálogo? Algo muy bonito que se llama portal. Este portal de aquí básicamente es la conexión que ustedes pueden tener o bien con su ArcGIS Enterprise o bien con su ArcGIS Online, ¿no? Entonces, fíjense que acá, claro, como yo estoy conectado bajo mi sesión de organizaciones sin ánimo de lucro, directamente me va a cargar todas las carpeticas que yo tengo en EOSAL. Entonces, si yo quiero, puedo abrir las carpetas y ver cuáles son los mapas que estoy teniendo. Yo los puedo traer en el mapa. Si quiero ca cargar la capa, puedo cargarla. Entonces, pues miren que acá automáticamente yo ya tengo un flujo de trabajo muy bien conectado entre mi ArcGIS Pro y mi ArcGIS Online. Y también está la parte de favoritos. Esta fa parte de favoritos es lo que yo les decía, ¿no? Entonces, yo puedo agregar como favoritos una geodatabase, como puedo agregar una carpeta, ¿no? Entonces, puedo decir una carpeta favorita donde tengo los departamentos de Colombia, las provincias de Ecuador, ¿sí? Las ciudades principales de Ecuador. Sí, cositas que yo sepa que voy a estar utilizando todo el tiempo y que simplemente me pueda venir acá en la parte de favoritos, ¿no? Incluso yo puedo definir como favoritos geoprocesos, ¿no? Hay algunos geoprocesos que nosotros como organización tendemos a utilizar más. Entonces puedo dejarlos como favoritos para pues tener acceso a esa base de datos.
e incluso estilos. Algo que ahorita pasa mucho y que yo digo en todas las capacitaciones es que básicamente nuestro reto también como organizaciones en el mundo contemporáneo no es solo generar productos que sean de alguna manera útiles y que sean muy dicientes con respecto a los datos geográficos, sino que también hay que adaptarnos a que ahora todo tiene que ser visualmente estético, ¿no? Porque con las redes sociales básicamente nuestra atención se enfoca en aquello que nosotros veamos bonito. Entonces, también se empiezan a generar este tema de estilos favoritos y yo defino unas líneas de colores que sé que esto siempre funciona en cartografía o unas líneas de colores que yo digo, uy, pucha, cuando la gente vea esto va a saber que su casa está en peligro, ¿no? También es cómo yo puedo empezar a transmitir mensajes a través de los colores, eso también es muy interesante. Eso va muy ligado con la cartografía, de hecho, y pues por eso mismo también yo puedo empezar a definir como estos estilos de una manera de favoritos. ¿Qué más les puedo contar de acá? No, pues digamos que esta es la parte de catálogo esencial, como para que ustedes lo tengan en cuenta. En la parte de contenido, en la contenido si no cambia mucho, no así como muchísimo, muchísimo, porque pues básicamente el contenido es como pues lo que yo tengo dentro del mapa, ¿no? Básicamente, pare de contar, acá tengo también una parte de ediciones, de etiquetas, de los labels y demás. Entonces, como para que lo tengan presente, pero pues básicamente es la parte de contenido. Bueno, sí viene con unas funciones adicionales. Y es que si, por ejemplo, yo le doy acá clic derecho a la capa, voy a poder encontrar la parte como de compartir hacia ArcGIS Pro, hacia ArcGIS Online de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, yo acá ya puedo compartir esto como una capa web y salió. Pero acá también hay otras partes, en la parte superior. Una parte donde está únicamente dedicada a compartir elementos, bien hacia ArcGIS Online o bien hacia las organizaciones, ¿no? Si yo quiero imprimir el mapa, si lo quiero exportar y demás. Porque me parece importante también que esta parte de compartir esté como tan resaltada, porque pues finalmente la idea de los mapas es que sirvan para divulgar información, ¿no? Para divulgar contenido, incluso también hay una parte de deep learning. Uf, hay un montón de cosas que ustedes tienen que empezar a explorar y que en serio son buenísimas y se las recomiendo, pero pues vamos pasito a pasito, ¿no? Empecemos por la parte de mapa. En esta parte de mapa, ustedes van a encontrar absolutamente todo lo que esté relacionado con la exploración del mapa. Van a poder encontrar marcadores, la parte de exploración, si yo quiero seleccionar algo por atributos, si quiero seleccionar por localización, los mapas base. Se repite información que ahorita vamos a ver que se está repitiendo en otras partes, pero como yo les digo, eso que se repite información no es que esté bugueado ni nada de eso, sino que realmente está pensado para que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en esta pestaña de análisis o de insertar, no me tenga que ir a esta mapa para agregar datos, sino que acá automáticamente a través de insertar también pueda agregar esas conexiones o esos datos, ¿no? Pues como para que lo tengan en cuenta. Incluso yo puedo empezar a agregar acá ítems, carpetas, en caso tal de que necesite como generar esos espacios de acceso rápido, puedo hacerlo. O sea, realmente ArcGIS Pro está pensado para que ustedes terminen los mapas mucho más rápido, ¿sí? Realmente eso es como una de las grandes diferencias también que tiene con ArcMap, y es que ArcGIS Pro privilegia como el tiempo, ¿no? O sea, la idea es que nosotros estemos menos tiempo haciendo mapas y pues más tiempo, no sé, haciendo otras cositas, disfrutando la vida, pero, o centrándonos en esos otros trabajos que tenemos que hacer, ¿no? Pero pues esencialmente eso es como uno de los puntos clave que maneja ArcGIS Pro. Ah, bueno, esta parte de exploración lo que me permite básicamente es moverme por el mapa, tal cual, o sea, esto digamos que no cambia mucho. Hay una cosa que a mí me gusta mucho acá, que son los marcadores. ¿Qué son los marcadores? Básicamente, imagínense que ustedes están trabajando en un proyecto de deforestación en la Amazonía. Entonces, en ese proyecto, ustedes todavía no tienen ninguna capa, simplemente tienen la ubicación. Y les dicen como, bueno, la ubicación va a ser por aquí en este lago. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo guardo esa ubicación si yo no tengo una capa, si yo no tengo un punto, no tengo unas coordenadas por el momento, solo me dijeron va a ser por ahí, por ahí? Ustedes pueden generar un marcador. ¿Qué es un marcador? Básicamente, un guardado de una parte del territorio en concreto, ¿no? Entonces, yo acá le doy clic al marcador, le doy generar nuevo marcador y le voy a poner un nombre cualquiera. Esto es en Nueva Zelanda, no es en el Amazonas, pero vamos a imaginar que, ay, bueno, ahí le puse como un nombre de Amazonas, algo así. ¿Qué pasa? Que si el día de mañana yo estoy viendo el proyecto de la Amazonía y ¡pum! Se me corrió el mouse, porque eso también pasa, ¿no? Que,
fui descuidado con la bolita del mouse y terminé por allá en China. Entonces, digo como, bueno, ¿y ahora cómo encuentro el lugar? Pues acá directamente, como yo generé un marcador que se llama Amazonas, bueno, acá se llama como Mans, pero es que no lo escribí bien, directamente le doy clic y acá ya me dirige al lugar, ¿no? Es como darle clic derecho, zoom to layer, a una capa que ustedes están manejando, pero con la diferencia de que acá no estamos hablando de capas. O sea, acá fíjense que el marcador no tiene ningún tipo de variable geográfica que yo pueda analizar, no tiene ni puntos, ni líneas, ni polígonos, simplemente tiene un mapa base y ya está. Entonces, es como yo puedo también empezar a almacenar esa información o esas regiones geográficas sin que yo necesariamente tenga algún tipo de variable ahí metida. Bueno, pues acá también hay puntos de exploración en X y Y. Acá básicamente pues yo meto las coordenadas para irme a algún punto en específico. Está el asunto de los mapa base, que si ustedes quieren cambiar de mapa base, pues acá pueden empezar a hacerlo. También está la parte de agregar datos. Acá en agregar datos hay algo muy clave y algo que también preguntan bastante, y es estos puntos X y Y. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una tabla en Excel con la información X y con la información Y, pero no tengo eso georreferenciado? Entonces, acá en agregar datos, si yo le doy agregar puntos X y Y, simplemente pues ingreso mi tabla de Excel, pues selecciono dónde están los puntos X, los puntos Y, pongo el sistema de coordenadas y lo pongo a correr y ya automáticamente él me lee los puntos en el mapa, como para que lo tengan en cuenta. Acá hay otras cositas como seleccionar por atributos, si yo quiero seleccionar y demás. Esta selección es muy diferente al explorar, ténganlo en cuenta siempre, ¿no? O sea, seleccionar lo que me permite básicamente seleccionar los atributos, ¿no? Entonces, si yo selecciono acá, ya lo tengo seleccionado y si lo elimino, pues lo borro y demás, ¿no? Y este de explorar, si no me toma los atributos. Ah, bueno, a menos de que le dé clic directamente sobre ellos, pero pues me abre directamente la tabla, ¿no? O sea, fíjense que cuando yo selecciono con explorar un polígono, me dice la información de la tabla de atributos que tiene, ¿no? Entonces, eso también es como muy útil como para darse unas nociones de lo que está pasando. Algo sí muy importante también que yo suelo recomendar mucho, pero bueno, ustedes ya la mayoría son experimentados, y es que siempre revisen las tablas de atributos de sus elementos, ¿no? Porque acá hay bastante información adicional que uno puede saber más o menos a la hora de representar espacialmente qué conviene y qué no. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar acá en la parte de mapa? Bueno, selecciones por atributos. Acá, bueno, esto también les va a cargar la parte de atributos. O sea, realmente, digamos que esta sección de mapa está pensada para que yo pueda conocer los elementos que tengo en el mapa, los pueda mover, los pueda localizar, los pueda medir. Acá hay herramientas de medidas y como, no sé, yo quiero saber cuánto mide esto, como para que también lo tengan en cuenta. Pero pues hasta ahí va la parte de mapa. Vamos a pasar a la siguiente, que es la de insertar. En la parte de insertar es donde por lo general uno empieza. ¿Por qué es donde por lo general uno empieza? Porque en la parte de insertar es donde ustedes deciden básicamente todo. ¿Cuáles son los datos que quieren incluir? ¿Cuáles son esos proyectos que quieren importar? ¿Cuáles son las tareas que quieren hacer? ¿Cuáles son las carpetas que quieren agregar, ¿no? Entonces, miren que desde el principio yo acá ya puedo decir, quiero un nuevo mapa o quiero una nueva escena global. Entonces, vamos a generar una nueva escena global, por ejemplo. Esperemos a que me cargue. Acá ya me cargo la escena global. Miren que en este caso sí es un mapa en 3D. Fíjense lo bonito que son los proyectos, ¿no? O sea, yo acá tengo un mapa así como en 3D. Incluso yo a veces me pongo a hacer dibujos acá y quedan muy bonitos. Ahorita los muestro si me dan tiempo. Porque pues la idea también es ver esas otras perspectivas, ¿no? De cómo desde la geografía también puedo hacer arte, por ejemplo. Bueno, también ahí está la parte de las layouts. Si yo puedo acá agregar una nueva layout, entonces fíjense que me va pidiendo cuál es el tamaño que yo quiero, ta, ta, ta. Puedo importar layouts. Digamos esto en caso tal de que, por ejemplo, tengo un proyecto con una layout desde ArcMap. Simplemente le doy clic acá y le doy importar layout y la busco. Pero hay otra cosa muy bonita. Y es que acá abajo de importar mapa, también voy a tener una sección que se llama importar layout, ¿no? Acá también puedo importar el layout que yo necesite. Como yo les decía, ustedes van a ver muchos botones que se repiten, pero es para agilizar tiempo. Y también me aparecen unas layouts que están
previamente generadas, ¿no? Entonces, si yo cargo este layout, esperemos a que me carguen, simplemente ya me carga con todas las convenciones, con la flecha al norte, con el título del mapa, con el año, y pues acá directamente lo que tendría que hacer sería básicamente cambiar este mapa de acá, y ya acá también incluso me cambia como los sistemas de coordenadas y demás que se está utilizando. O sea, básicamente acá me lo cambia por defecto, ¿no? Entonces, imagínense el tiempo que nos estamos ahorrando, porque yo ya no tengo que construir un layout desde cero, sino que pues básicamente ya me viene montado y es ponerle el mapa y ya está, ¿no? Es como cuando, es como un filtro de Instagram, ¿no? Yo no me tengo que poner a construir el filtro desde mi plataforma de Lightroom y bajarle las luces y subirle al morado, yo no sé, sino que pues directamente selecciono el filtro en Instagram y ya me aparece la carita del perrito, ¿no? Acá es algo similar, pero con los layouts. Acá selecciono el layout que ya quiera y miren que no vienen, o sea, por ejemplo, este layout viene con todas las convenciones cartográficas que piden la mayoría de institutos geográficos alrededor del mundo, ¿no? Que son la flecha al norte, la barrita de escala, el año, el título del mapa, el sistema de coordenadas, o sea, todo eso que uno ve en cartografía que le dicen, por favor, inclúyalo, si no, las entidades oficiales nunca se lo van a aceptar, está. Pero también hay otros tipos de layout. Hay layouts que, por ejemplo, estos mapas me encantan. Carguemos este layout, porque son layouts que ya van más orientadas no tanto hacia, digamos, que entidades oficiales que regulen la cartografía, sino que, por ejemplo, estos son mapas artísticos, ¿no? Esto es como un mapa que divinamente uno puede tener en el cuarto, en la pared, en la oficina, no sé, en el comedor, y pues que son bonitos, se ven lindos y pues están pensados, es como para eso, para que se vean bonitos. Y también hay otro layout que es como el punto intermedio, que no sé si se acuerdan ustedes de cuando había en Atlas, que a uno le tocaba como en geografía calcar los Atlas, básicamente. Entonces hay mapas de tipo Atlas. ¿Qué es un mapa de tipo Atlas? Pues básicamente no viene como con todas las convenciones cartográficas que requiere, pero pues si viene con una leyenda, con un título, también viene con una barra de escala, pues viene también como, o sea, vienen las convenciones cartográficas, pero vienen como un poco distribuidas distintos, ¿no? Como para que una persona pueda ubicarse un poco espacialmente más conveniente, pero pues estos no se suelen tanto para utilizar, para analizar así un montón de variables, sino más es como para ubicarse espacialmente fácil. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, acá está la parte de las tareas. Ustedes incluso también pueden importar tareas, ¿no? Entonces, como yo les decía, las tareas básicamente son estos tutoriales que a uno le enseñan a hacer la natilla, ¿no? Entonces, yo puedo, que me interesa hacer una receta también de hamburguesas, ¿no? Entonces, voy, descargo la tarea de las hamburguesas y la importo y yo mismo me pongo a jugar con esas tareas. Como para que lo tengan presente. Está también esta parte de agregar conexiones, agregar folders, esto sí es súper importante. Acá básicamente ustedes van a agregar cualquier folder que estén trabajando, simplemente seleccionan el folder y dar OK, ¿no? Y una vez lo hayan agregado, en la parte de catálogo, si nos vamos a proyecto, ay, ¿qué pasó? Listo, y abro las carpetas, ya voy a poder encontrar aquí, pues, la carpeta que acabo de llamar. En este caso fue este archivo FGDB. Bueno, acá hay otras cositas como el mapa frame. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, ya estos son temas de ediciones. Fíjense que acá viene la flecha al norte, la escala. Miren qué cambia. Si yo, por ejemplo, le doy clic al mapa, la parte de insertar va a ser completamente distinta a si estoy en un layout o a si estoy en una escena en 3D, ¿no? ¿Por qué cambia? Básicamente porque mis necesidades van a ser distintas si yo estoy en un layout, si yo estoy construyendo un mapa para imprimir, a si estoy en un mapa, pues digamos que para analizar, ¿no? Para hacer geoprocesos y demás. Entonces, esto realmente es muy, muy bonito porque me facilita un montón los tiempos y yo no tengo que irme por allá a una parte que esté específicamente dedicada para layouts, sino que yo ya sé que si estoy trabajando con un layout, incluso miren que la parte de superior me cambia, ¿no? En layout yo tengo otras cosas a las que tengo en un mapa, ¿sí? Entonces, esto también hace que, pues, priorice mis tiempos y demás. Acá en la parte de análisis, ustedes van a encontrar absolutamente todo lo relacionado con geoprocesos, ¿no? Entonces,
las cajitas de herramientas, que si ustedes quieren importar, uno también puede importar cajas de herramientas, si quieren hacer como acá, miren que hay una cosa que se llama herramientas listas para usar, ¿no? Que básicamente son conjuntos de herramientas para hacer cosas que por lo general hacen mucho las organizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizar el perfil de elevación, hacer como un análisis de cuencas, un trazado urbano y demás, ¿no? Ya vienen unas predefinidas, pero también ArcGIS Pro se dio cuenta que realmente la mayor parte de las personas que lo utilizamos solemos utilizar unos geoprocesos muy específicos. O sea, sí, realmente hay como unos geoprocesos súper mega avanzados, pero la gran parte de los geoprocesos que nosotros utilizamos son, pues, geoprocesos que se suelen repetir bastante. Y esos geoprocesos ustedes lo van a encontrar acá donde dice Tools. Si yo despliego esto de acá, voy a encontrarme los geoprocesos que más se suelen hacer, que son las uniones espaciales, las intersecciones, las uniones, los buffer, las cercanías, la densidad de kernel, todas esas cositas que uno ve en cartografía o que a uno lo ve durante la carrera y que a veces le sacan dolores de cabeza, pero pues realmente son muy necesarias, están aquí, ¿sí? Y miren que acá, algo que también me gusta mucho de ArcGIS Pro comparado con ArcMap, es que las herramientas y los geoprocesos corren así. Y es muy rara la vez que ustedes les salen error. Y si les sale error, debía haber preparado algo con un error para que no saliera, pero bueno, no importa. Si les sale error, les va a salir como un triangulito rojo. Y si ustedes le dan clic ahí, automáticamente los redirecciona hacia la parte del error que se puede solucionar, ¿no? O sea, si ArcGIS Pro sabe cómo solucionarlo, los va a redirigir a ustedes para que lo puedan solucionar, ¿no? En caso de que no, pues pasa lo habitual, les va a salir como el código del error y uno lo busca y ve qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, miren que acá ya están todos los geoprocesos a la mano. También está el tema de análisis raster, pero pues como yo les decía, miren que incluso lo fui a seleccionar y automáticamente se puso en gris, ¿no? Pues porque él me va a decir como, bueno, ¿usted qué análisis raster va a hacer acá si yo no, si no tiene absolutamente nada raster que yo pueda trabajar, ¿no? Entonces, para que se den cuenta también lo que yo les comentaba, ese análisis que incluso ArcGIS Pro ya le hace a los datos, incluso antes de que nosotros le solicitemos. Acá en la parte de visualización está todo lo digamos que relacionado con la interfaz. ¿Sí? Digamos, si ustedes quieren poner este geoproceso por aquí, como yo les decía, yo puedo poner como el geoproceso a un lado, dejar el mapa a la derecha, todo eso yo lo puedo ir moviendo. Y también hay otras cositas parecidas como los geoprocesos, las ventanas de Python, las tareas, como yo les decía, hay cosas que se van repitiendo. Esto de acá es nuevo. Esto es como. Alguien me había preguntado eso hace poquito y no le supe responder y justo en este momento le tengo la respuesta a todos ustedes y es que sí, esto venía integrado con temas de colorimetría para personas que pues no estén dentro de, bueno, que tengan problemas de visión, ¿no? Entonces miren que acá hay algunos cambios de colores recomendados para esas personas con discapacidad visual. Con respecto a la colorimetría y demás, oigan, esto está súper bonito. Esto no lo había notado. Hay otra cosa que les iba a mostrar acá en la parte de visualización, que sí es muy, muy importante, que es esta de acá de los videos. A mí me gusta mucho porque con estos videos uno puede convencer bastante a la población en general de pues, dinámicas en concreto, de transmitir mensajes y demás. ¿Cómo funcionan estos videos? Pues básicamente me doy acá a View, le doy en agregar animación y miren que acá me está pidiendo que agregue un keyframe, ¿no? ¿Qué es un keyframe? Básicamente es la visión que yo tenga en ese momento del mapa, ¿no? Entonces yo quiero que el keyframe empiece acá, le voy a dar crear el primero. Ahora quiero que nos aproximemos, no sé, vámonos para una isla en el Caribe, entonces me quiero ir de vacaciones para el Caribe, segundo keyframe. Me fui para este de acá. Para Martinique. Entonces, tercer keyframe, ¿no? Y así yo puedo ir jugando con estos keyframes hasta que yo ya tenga todos los keyframes listos y simplemente le doy correr. Y miren que acá yo ya tengo un video de mi mapa, ¿no? Entonces, imagínense ustedes hacer un video con variables, que sea un mapa
elevación del nivel del mar. Entonces, claro, la gente va a quedar, wow, va a quedar súper sorprendida. Una vez ustedes ya tengan esto listo, lo que se tiene que hacer simplemente sacan la parte superior, le dan exportar y acá sí les voy a dar también otro tip, otra recomendación, y es que ustedes pueden exportar esta película y les va a decir acá directamente, les va a recomendar que lo exporten en HD. No lo exporten al principio en HD, exportenlo primero acá en este modo borrador, porque en este modo borrador se demora por ahí unos 2 segundos exportando y pues obviamente eso les va a quedar pixelado, no se va a ver bonito, pero ustedes van a poder analizar si efectivamente el video corre de la manera que debería, porque pasa sobre todo en escenas en 3D. Que a veces el video a la mitad no se ve como una formación bien. Entonces uno dice, no, pues volvemos y lo repetimos. Pero el problema es que si ustedes exportan esto directamente en HD, pues esto se va a terminar exportando, tardando por ahí unos 40 minutos, una hora en exportarles un video en HD, ¿no? Entonces, claro, imagínense ustedes se ponen a exportar el video en HD y al final se dan cuenta que había algo que estaba mal. Entonces, pues es como otra vez volver a exportar el video. Entonces, yo sí les recomendaría que la parte de exportar se vayan en borrador. Acá también pueden agregarle cositas, le pueden agregar títulos, letras, imágenes, como incluso temas de superficie, textos dinámicos. O sea, básicamente tienen un editor de videos mini acá. Obviamente, pues bajo sus condiciones, ¿no? No es que acá yo pueda ponerme a bajarle el contraste, subirle las sombras, sino que pues está más orientado es hacia los mapas. Pero uf, realmente es una herramienta que a mí en lo personal me ha servido muchísimo y por lo general intento como darla a conocer siempre que puedo. En la parte de editar, pues está todo el tema de edición, eso es tal cual arma, pues o sea, ustedes pueden acá editar los vértices, pueden mirar qué es lo que está pasando con un shape en específico y demás, como que pues pueden empezar a ver cada cosita a partir de la edición. Incluso miren que acá pues yo lo mismo lo puedo guardar. Bueno, pues acá no me deja guardar porque no he hecho ninguna edición, pero pues si hago esto, a ver. Ya acá puedo decirle que me guarde o descartar los cambios, ¿sí? Digamos que acá sí la invitación es que ustedes, como se dice vulgarmente, cacharreen esta todo, básicamente todo para que pues puedan entender mejor cómo, para qué sirve cada cosita y no vayamos a vista de águila como ahorita. Esta parte de imágenes, como yo les decía, está centrada en imágenes satelitales y demás, lo que pues en estos momentos no tengo, pero básicamente para eso sirve, para que nosotros podamos hacer funciones, podamos hacer análisis de los raster y demás. Y pues finalmente está la parte de compartir, que en la parte de compartir yo puedo, uy, esto también es súper importante, yo acá en la parte de compartir puedo hacer una cosita que se llama empaquetado de mapas. ¿Qué es un empaquetado de mapas? Es básicamente cuando yo me tengo que ir a trabajar a una zona, supongamos que yo me voy el día de mañana para el Amazonas, ¿no? Y voy a trabajar en el reconocimiento de especies. Y para mí sería muy útil llevarme un mapa que tenga los ecosistemas presentes en el Amazonas, ¿sí? O los tipos de suelos, ¿no? Pero resulta que pues yo por allá no voy a tener acceso a internet porque me voy a meter dentro de la selva así, mejor dicho, me voy a ir de explorada. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hacer un empaquetado de mapas que básicamente es guardar una zona del mapa. Entonces yo me voy para la Amazonía, guardo esa zona de la Amazonía y la empaqueto para que me funcione de manera offline. Entonces si por ejemplo yo estoy por allá en la Amazonía como descubriendo, explorando cosas, descubriendo una ciudad perdida, pues así esté lejísimos que me funcione el mapa y yo pueda decir, pucha, acá en la ciudad perdida está sobre este suelo que resultó ser, no sé, voy a decir, tontadas, un sedimentario, ¿no? Entonces, esto quiere decir, ta, 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 claro, ahí ya puedo empezar a hacer análisis incluso en campo a partir de estas cositas de acá, que es el empaquetado de los mapas. Son estos tres primeros. Yo les recomiendo que sea este de móvil map, es como el que a mí más me funciona, porque pues empaquetar proyectos sí es como un poco más complejo. Y pues finalmente está el tema de compartir hacia ArcGIS Online, que yo puedo publicar la capa web, o pues si directamente quiero imprimir el mapa o lo quiero exportar, ¿vale? Como para que lo tengan en cuenta. Y pues finalmente está la parte de ayuda. La parte de ayuda incluso me permite, acá hay una cosa muy chévere que es el diagnóstico del monitor. Entonces es como si a ustedes no les está funcionando, no les está corriendo bien en algún punto. Véngase aquí ayuda y le dan el diagnóstico monitor a ver qué puede estar pasando, si es del tema del computador, si es que en definitiva son los datos,
Entonces, así también ustedes se pueden dar como una idea de qué está pasando realmente con respecto a la información que estén gestionando. Y ya, no, pues básicamente eso sería como todo por esta sesión. Acabamos 10 minutos antes para que se puedan ir a merendar un rato. Les voy a dejar acá mi contacto en caso tal de que lo necesiten. Ay, escucha. Chan, 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 chan. Es este de acá, mmartinez@esri.co. Cualquier duda que tengan, independientemente de que sea esta capacitación o no, me la pueden hacer llegar por ahí y pues nos estaremos poniendo en contacto. Otra cosita importante que les quiero decir es que, pues, como ustedes sabrán, o bueno, si son nuevos, no saben, es que estamos guardando todos estos videos de los bootcamp en un aplicativo de memorias, ¿no? Entonces, les van a estar llegando un correo también con un aplicativo de memorias donde ustedes van a poder revivir la sesión, pero adicionalmente van a tener un espacio de documentación, ¿no? Entonces, en ese espacio de documentación también básicamente van a poder, pues, tener acceso a documentación adicional en caso tal de que la necesiten, resolver dudas y demás, ¿vale? Igual también en ese aplicativo de memorias van a poder encontrar tanto mi correo como el de mi compañera Laura, que ella también es ingeniera de mercado técnico, para que lo tengan súper, súper presente. Y pues nada, espero que tengan un excelente resto de jueves y que estén muy, muy bien.